Hola, él es Armando. Armando y a su esposa les gusta hacer de su casa un hogar renovado e innovador. Y siempre que pueden, encuentran una oportunidad para que su casa luzca ordenada y muy bonita. Esta vez decidieron comprar el armario mediano RE/MAX, disponible en tres estilos diferentes. Apariencia rattan, clásico. Metal, un diseño funcional y fácil de armar, que hace de este una solución ideal para organizar y decorar la casa, logrando al mismo tiempo que el espacio se vea muy acogedor. Armando hoy nos va a enseñar a armar un armario mediano con apariencia rattan, pero todos se arman de la misma forma y sin herramientas. Así verás cómo en poco tiempo tendrás ensamblado tu mueble RE/MAX, listo para ser utilizado en un nuevo espacio de tu hogar. Antes de iniciar el proceso de armado, es importante que busquemos un espacio adecuado para disponer todas las piezas y trabajemos sobre una superficie limpia para proteger el armario. Recuerda que no se necesitan herramientas para armar los armarios RE/MAX, por lo que es importante que te asegures que todas las piezas ajusten adecuadamente. Las piezas que contiene la caja son las siguientes. Dos piezas A. Dos piezas B. Una pieza C. Dos piezas D. Dos piezas J. Una pieza O. Una pieza P. Cuatro piezas N. Cuatro piezas T. Paso 1. La base. Inicia tomando la pieza A sin logo e inserta en cada esquina las cuatro piezas T correspondientes a los tacones. Voltea la pieza y la base del armario está lista. Paso 2. Laterales. Toma dos paneles B e insértalos en la pieza A, base, para iniciar los laterales del armario. Asegúrate que ajusten correctamente. Paso 3. Respaldo. Ubica el panel C y, teniendo en cuenta la indicación que trae la pieza, deslízala por las guías de las piezas B hasta llegar a la pieza A, base, y cerciórate que las piezas se aseguraron. Paso 4. Tapa. Ahora tomaremos las cuatro piezas N que cumplen la función de tapones y las insertaremos en la pieza A restante que tiene el logo. Ubica el panel superior donde corresponde sin ajustarlo. Tip: será más fácil si empiezas a encajar la pieza de atrás hacia adelante. Paso 5. Puertas. En este paso debes tomar dos piezas D y debes insertar en la parte superior de estas las piezas O y P, que serán las manijas izquierda y derecha del armario. Montar las puertas sobre los ejes y deslizar la pieza A para asegurar las puertas. Así tendrás toda la estructura completa. Paso 6. Entrepaños. Finalmente, solo resta tomar las piezas J y ubicarlas a la altura deseada. Es importante introducir la pieza un poco inclinada. Asegúrate que quede bien puesta. De este modo, finalizamos el proceso de armado del armario. Ahora tu armario mediano RE/MAX con apariencia rattan está listo para ser usado. Sugerencias. Para una limpieza regular de tu armario, utiliza detergentes convencionales y frota con paños de limpieza no abrasivos, no esponjillas metálicas. Enjuague con abundante agua. Como pudiste ver, el proceso de armado de los armarios RE/MAX es muy sencillo. En poco tiempo tendrás un mueble funcional y decorativo con diferentes posibilidades de uso que te permitirá mejorar los espacios y ambientes de tu hogar. Recuerda que con Armando también puedes encontrar cómo armar las otras referencias de armarios RE/MAX. Para ver cómo armar el armario gabinete, haz clic aquí.
Para ver cómo armar el armario grande, haz clic aquí. Para ver cómo armar el armario para ropa, haz clic aquí.